nombre es Mauro Martínez, voy a estar a cargo del plantel superior junto a un cuerpo técnico. Va a estar Marco Martínez y Matías Osta, un profe, y Facundo Valker, como entrenador de arquero. También se suma de manera articulada el técnico de Quinta, que va a ser Lucas U, que nos va a dar una mano ahí con los chicos inferiores, que es que promovamos al plantel superior. Así que bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a la subcomisión de fútbol, a Walter, por haber confiado en nosotros para llevar adelante este proyecto que tiene el club. A mi mujer y a mis hijos, que sin el apoyo de ellos yo no podría estar acá, brindándome para Progresista. Y bueno, obviamente a mi cuerpo técnico, al equipo de trabajo que conformamos, que ya nos conocemos porque hemos trabajado anteriormente, y bueno, con todas las expectativas y la motivación que tenemos para llevar a Progresista al lugar donde tiene que estar. Mauro, bueno, me imagino que cuando te llamaron no lo dudaste, estás muy identificado con Unión Progresista. ¿Qué objetivos te trazás? Si bien todavía no han comenzado con la pretemporada, han comenzado con algún otro entrenamiento, pero bueno, ¿qué objetivos se trazan para lo que va a ser el trabajo en el 2024? Bueno, respecto a la decisión, no fue fácil porque había muchas cosas por ahí que había que saber. Y bueno, una de las cosas que me motivó a sumarme a Progresista es ver la manera en que creció el club. De la última vez que yo estuve como jugador al día de hoy, Progresista tuvo un crecimiento muy grande como institución, muy ordenado. Me encontré con cosas muy lindas dentro del club, como ser espacio para entrenar, muchas comodidades para los chicos. Y bueno, esas son cosas que me motivaron para poder estar y tomar la decisión que uno toma. Y bueno, y el primer objetivo es tratar de conformar el plantel, de tratar de armar el plantel que va a estar para el 2024, y bueno, y sumado a eso, reforzar a donde tengamos que reforzar el equipo y promover a los chicos de quinta división, porque este año, para el año que viene, ya pasan 8 o 9 chicos al plantel superior donde van a ser tenidos en cuenta, debido al proyecto también del club, y promover chicos de la inferior. Por ahí la pasada temporada había muchos chicos de afuera. Me imagino que también con el gran año que han tenido los chicos de inferiores, justamente, y vos lo decías, trabajando un poquito con Lucas Bug, la búsqueda es justamente eso, tratar de potenciar y que los chicos de las inferiores puedan nutrir a la reserva de primera. Sí, yo creo que, bueno, eso es el proyecto que tiene el club, el que tenemos que llevar adelante. Tampoco nos debemos apresurar de tirar a los chicos en la cancha, como quien dice, así de una, porque tienen que adquirir experiencia, tienen que foguearse en lo que va a ser el plantel superior, en otro roce. Ya de pasar de inferiores al plantel superior, a reserva, ya es otro roce que van a tener, y en primera es mucho más exigente. Pero bueno, de a poco los iremos llevando y tratando de que sean la mayoría de los chicos del club. Bien. Sí, además que quisiera decir que, bueno, el tema del proyecto que nosotros tenemos de inferiores es a largo plazo. Claro. Si bien hoy es una realidad que, como decía Mauro recién, que 8 o 9 chicos de quinta, la quinta campeona de este año, van a pasar a reserva, pero también abajo vemos que tenemos un buen semillero como para que en los próximos años podamos, que los chicos de reserva y primera sean jugadores de primera. Creemos que eso es posible. Justamente estuve hablando antes con la gente de inferiores y vemos que tenemos un montón de chicos, y bueno, y esa es la idea, nutrir a los planteles superiores con jugadores del club, y bueno, para eso se está dando un poquito, pero bueno, creo que vamos por ese camino, y bueno, con los técnicos que están trabajando en inferiores, en caso, como antes hablamos de Lucas,
que también va a estar trabajando con nosotros, porque bueno, constantemente estamos hablando de los entrenamientos, en hacer partidos entre sí, con quinta, con reserva. Entonces, bueno, los chicos ya se van fobiando como para que ellos quieran y les gustaría jugar en primera en un tiempo no tan largo. Uh-huh. Ese es el objetivo también que fomentamos de abajo para que bueno, los planteles se nutran de los jugadores nuestros. Uh-huh. Bien. La última que te hago, Mauro, ya trabajaste con Mati Osta, con Marcos Martínez en Argentino, eso me imagino que también es importante, trabajar con gente que conoces y que confías. Sí, totalmente. Creo que cuando tenés en el cuerpo técnico gente de tu confianza, el trabajo se hace mucho más fácil, donde el objetivo nuestro del 2024 es trabajar un montón, es lo único que le podemos prometer al hincha progresista. Trabajar un montón y que se queden tranquilos que vamos a dar el 100% de cada uno de nosotros para lograr el objetivo que nos propongamos como equipo, como club, para poder cumplir las metas que queremos. Con Marco nos conocemos un montón y la verdad que del primer día que lo llamé, ¿no? en darme un sí, y bueno, Mati trabajó este último año en el clásico nuestro, este año lo vamos a tener con la verde y blanca, pero también lo conozco, sé el trabajo que hace, y bueno, se suma Facu que viene trabajando de inferiores, que creo que hizo un buen trabajo, y bueno, el año pasado ya estuvo trabajando en el plantel superior, así que mejor aún. Y sumado a eso, creo que nombramos muchos proyectos, pero de la forma que se va a trabajar acá en Progresista el año que viene va a ser muy linda porque va a estar todo comunicado desde escuelita hasta el plantel superior. Creo que eso como club es algo muy, muy lindo. Esperemos poderlo llevar a cabo de la mejor manera. Uh-huh. Bueno, mi nombre es Marcos Martínez. Tuve la suerte de trabajar ya con el cuerpo técnico, como dijo Mauro, con Mati, Mauro, cuando sumamos a Facu, que este año también estuve trabajando acá en el club ya, como compañero de él. Así que bueno, conocidos todos y bueno, creo que no tengo más nada que agregar, solamente, como dijo Mauro, prometerle trabajo, tratar de cumplir con todos los objetivos que nos propongamos en el deportivo. Pasa por ahí. Mi nombre es Osta Matías, bueno, soy el preparador físico. Tuve la suerte de poder trabajar bueno, con Mauro y con Marcos, nos conocimos de hace años. También me ha tocado trabajar con Walter en su momento, así que bueno, estoy predispuesto a dar el 100 por el club y llevarlo a lo más alto posible. Eso es uno de los objetivos que nosotros nos propusimos y bueno, lo que me motivó para venir a esta institución. También quiero agradecerle a la gente de su comisión y bueno, a la presidenta del club por haber confiado en nosotros y agradecerle a la familia que siempre está apoyando. Bueno, yo soy Facundo Walker. Este año voy a seguir participando tanto en el fútbol mayor como incorporarme de nuevo al fútbol infantil. La verdad que muy contento, agradecido. Estoy dispuesto a dar el 100% desde donde me toque, con los arqueros, sumar de donde sea al cuerpo técnico, a la comisión, al club. Quiero dar lo mejor y participar y bueno, súper agradecido por la oportunidad.